Holis, ¿cómo están, chicas? Las extraño un montón. Yo por acá grabando un nuevo videito por este canal. Ganas hoy, sábado, de grabar un vlogcito, o no sé si va a ser cortito o largo, pero en fin, tenía ganas de grabar. Así que nada, súper contenta de estar grabando nuevamente. Ya saben que amo grabar. No sé por qué dejé de grabar, sinceramente. Un día no quise grabar, al otro día tampoco, hasta que me desacostumbré a grabar, digamos. Y después ya no tenía ganas y qué sé yo. Pero bueno, hoy con ganas de hacer un vlog. Hoy es sábado, estoy en casa, voy a estar en casa todo el día. Así que bueno, nada, qué mejor que grabarles un poquito de lo que voy a hacer hoy. Pero bueno, nada, súper contenta de hablarles nuevamente a ustedes, que sé que están del otro lado viéndome. Nada, decirle que las extrañé muchísimo, muchísimo, muchísimo leer sus comentarios. Bueno, este canal como que viene medio bajón, porque no tiene muchas vistas, pero nada, con tu apoyo, comentando, viendo hasta el final del video, me ayudas un montón a que este canal vuelva a revivir nuevamente. Así que bueno, nada, espero todo tu apoyo. Y bueno, nada, bienvenidas a un día conmigo. Bueno, chicas, ¿qué contarles? Nada, sigo con mi trabajo de las uñas. Volví a retomar el emprendimiento de... Saben que yo vendía maquillaje, así que lo volví a retomar y estoy volviendo a vender maquillaje. También incorporé lo que son productos capilares para el pelo. Bueno, obvio, para el pelo. Nutriciones, shampoo, bálsamos, biotina, baños de crema, todo ese tipo de productos capilares. Así que bueno, nada, súper contenta. Miren las uñas que me hice. Súper lindas. Me había mordido todas mis uñas naturales, así que dije, no, me voy a poner uñas, así ya no me muerdo más mis uñas, porque ya me estaba haciendo doler los dedos. Bueno, nada, seguimos con esos emprendimientos. ¿Qué más contarles? Crecí, tengo más años. Ah, mentira. Bueno, nada, ¿qué más contarles? Estamos en construcción en casa, seguimos arreglando nuestra casa. Ahora vamos a agrandar lo que es la cocina. Por si escuchan ruidos, están trabajando acá en casa. Súper contenta porque mi cocina era súper chiquitita y ya no cabemos los 6, así que vamos a agrandar más para que tengamos más espacio y para que estemos más cómodos. Así que bueno, súper bien por eso. Están trabajando afuera y constantemente abren el portón para entrar los materiales, como por ejemplo las piedras, arena, que están todo afuera en los bolsones. Entonces lo tengo Aquiles acá encerrado en casa. Así que no puedo abrir la puerta, ventana, el ventanal, como para que se ventile, porque si no el perro sale y se me va a ir. Entonces vamos a estar acá encerraditos hasta el mediodía, no sé hasta qué hora trabajen. Así que nada, me voy a poner a organizar un poquito acá lo que es mi maquillador, la mesita de las uñas. Ahora le voy a mostrar todos los productos que traje para vender. Y bueno, nada, eso. Empecemos con este video. Bueno, chicas, le voy a mostrar el maquillaje que tengo. Tengo estos limpiadores faciales que traje. Traje 3, vendí 1, me quedan 2. Bueno, esto es el shampoo de biotina, la nutrición que yo tengo, que lo dejé para mí, no, eso no está en venta. Después tengo este organizador con máscara de pestaña. Tengo esta de Meli. Después tengo así. ¿Qué más? Limitas. Bueno, de todo un poquito ahí. Por este lado tengo estos dos organizadores, que es súper lindo, vean lo que son. Por acá tengo paletas de sombra de la marca Meli. Por acá tengo iluminador, brillos labiales. Por acá tengo bálsamos de frutilla, de todo tipo. Por acá también bálsamos, lip gloss. Son súper lindos. Por acá tengo base de maquillaje. Por este lado
Tengo lo que son arqueador de pestañas. Por este lado tengo perfiladores. ¿Qué más? Me quedo eso por ahora. Y tengo acá lo que son las esponjas de maquillaje. Vean qué lindas que son. ¿Qué más tengo por acá? Nada más. Bueno, tengo acá la cajita esta que son. Estas son de las uñas. Vean todo el diseño de uñas que tengo ahí, que lo tengo para vender. ¿Qué más tengo en este mueble? Nada más. Ah, y acá. Acá abajo tengo todos los productos que son para el cabello. Tengo biotina, tengo shampoo de ortiga, bálsamos de biotina, bálsamos de ortiga. Tengo estas cremas de baños Scala. Bueno, acá tengo las etiquetas que hice. Y por allá tengo más nutriciones, como ven. Esto es todo del cabello. En esta bolsa tengo productos de uñas. Dentro tengo todo lo que son productos para las uñas que compré. Bueno, esta cajita está vacía, pero la guardo como para reciclarlo o para usarlo en otra cosa. Ahí vinieron los polvos. ¿Qué tengo? Tengo limas. Ay, no le estoy mostrando nada. Limas, muchas cosas. Todo relacionado con las uñas. Aceites de cutícula, más limas. Pegamentos, como ven. Bueno, de todo un poquito ahí. Y este es lo que me queda de stock de maquillaje. Tengo que ir a Once y volver a comprar más cosas, porque ya vendí bastante, me quedó súper poquito. Y bueno, lo que sí no vendí mucho son estas esponjas, que me quedan bastantes. Pero bueno, nada, quiero traer otras cosas. Y nada. Bueno, como ven, acá tengo mi mesita de las uñas, en donde hago las press. En la cajita vacía que les mostré vinieron todos estos pigmentos. Efectos Aurora se dice. Bueno, caja de tips, esmaltes. Acá arriba está así, como siempre desorganizado. Pero bueno, tengo estos organizadores también, que en donde pongo todo para hacer un pedido de press, para armar. Ay, acá tengo más diseños. Limas. Por acá arriba están los pegamentos. Esto que me regaló mi hija, no sé qué es. Wipes. Espera, borro esto. Y todos los stickers para las uñas. Bueno, les hice un mini tour por mi mueble en donde tengo los maquillajes y otras cosas más. Lo tengo que organizar, lo tengo que limpiar y organizar bien. Como vieron, ya les mostré la mesita de las uñas, también lo tengo que organizar, acomodar un poquito. Así que bueno, ustedes me van a estar acompañando a hacer eso. Tengo que hacer mi cama, todavía no lo hice. Lo vamos a hacer todo en este video. Tengo que volver a Once. Porque tengo que ir a comprar más maquillaje, porque ya vendí varias cosas y nada, necesito reponer más cosas y ver si puedo traer cosas nuevas. Así que bueno, nada, en este video vamos a hacer eso. Estoy enamorada de mis uñas, vean. Bueno, nada, eso. Vamos a empezar con este video. Voy a hacer la cama, no le voy a mostrar porque ya anteriormente hay varios videos siempre haciendo mi cama yo. Así que nada. Voy a hacer mi cama y después arrancamos a organizar ese mueble. Y en el transcurso de lo que voy grabando, voy a ver si puedo publicar en mi WhatsApp
o en mi Instagram las cositas que tengo para vender. Así que bueno, empecemos. Bueno, chicas, vean, ya bajé todo del mueble, puse todo acá encima de la cama, así que voy a estar separando por sección porque tenemos cosas de maquillaje por acá, cosas de uñas, varias cosas, así que nada, voy a estar separando todo y dividiendo. Por ejemplo, voy a dejar estos cubitos para las uñas y todo esto para el maquillaje. Acá ya lo limpié, pero como que no sale esa mancha, y limpié con un trapo con lavandina, pero no sale. Una vez que acomodo todo acá el maquillaje, voy a sacar lo que es todos los productos del pelo y voy a acomodar todos esos patos bien. Bueno, chicas, vean, por acá tengo un panorama de cómo organicé. Ya le pasé un trapo con lavandina a todo el mueble y ya está libre de polvo. Lo único malo que tiene esto, que cuando yo pegué la luz LED le puse cinta doble faz, pero esto ya no sale. Le pasé el trapo con lavandina, todo, pero no sale. Ya quedó así feo, como que arruiné el mueble. Pero bueno, está limpio. Como ven por acá, bueno, ahí arriba dejé eso, dejé así nomás algunas decoraciones, cuadros que tengo allá arriba. Bueno, acá dejé este tupper con las esponjitas, vean. Por acá abajo dejé lo que es el limpiador facial. Estas son de la marca City. Por acá tenemos lo que son arqueadores de pestañas, perfiladores. Por acá, bueno, dejé esto que tiene rímels, delineadores. Bueno, pero ya atrás dejé esos organizadores que, bueno, ahí guardo las cositas de las uñas, todo el kit para la expresión. Por acá dejé estos organizadores que, bueno, vean, por acá tenemos las frutillas, tenemos bálsamos, rubores, qué más, iluminadores. Por acá tenemos estas paletitas que no saben lo linda que son, vean. Creen que voy a sacar uno.
Vean, tienen unos re lindos colores. Es súper linda la paleta. Tengo cuatro. De estas no vendí, pero sé que se van a vender. Bases, polvo de hadas. Bueno, como ahí ya todo igual. Por acá dejé lo que son estos tuppers. Acá tengo acá. Acá tengo todo lo que es decoración de uñas, strass. Por acá también tengo todo lo que son brillos, efectos, dos paquetes de tips. Por acá tengo esta caja, que en donde esta caja tengo todo lo que son bolsas, todo para el empaque de las uñas o de los maquillajes. En esta cajita tengo lo que es las tarjetas de presentación de las presón, de las uñas. Y por acá tengo esta cajita en donde voy guardando todos los diseños que voy haciendo. Y por si a alguna le gusta, se lo compre y listo. En este empaque, en esta cajita, mando lo que son las uñas también. Es súper linda. Y todavía me falta ordenar todo eso. Todavía no ordené. Pero bueno, lo que sí, acá como vieron ya está todo limpio. Acá también le pasé el trapo con la bandina. Quedó súper, súper limpio. Lástima eso, que bueno, eso ya no sale. Quedó feo. Pero bueno, me falta organizar esto. Esa ropa que estuve ordenando mi ropero ya no la voy a usar, no me sirve. Estas bolsas que también sacamos ropa que no sé si la vamos a donar o qué. Y la ropa para lavar. Tengo que acomodar ese mueble que me trajo el tucu, que lo encontró. Y bueno, por acá ayer estuve organizando más o menos así nomás mi ropa. Así que bueno, chicas, así va este día. Me faltó organizar lo que es, a ver, me pasas la bolsa, esta bolsa que quiero ver qué es lo que tengo, así que lo voy a tirar todo acá en la cama y se los voy a mostrar de paso. Bueno, vean, acá tengo sponges, tengo pegamentos para las press, más pegamento. Amo estas mini limitas que son para el kit de colocación, cinta bifaz o doble faz. ¿Qué más tenemos? Ah, acá tenemos otro paquete de... ¿cómo se llama esto? De pegamento para las uñas, planchas para poner las uñas, wipes, más pegamento. Miren lo que es esta bolsita, la amo. Es súper linda. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos estos que es de City, que son estas esponjitas para aplicar polvos o efectos. Vienen varios. ¿Qué más tenemos? Ah, traje nuevo estos pegamentos para las presón. Así que son diferentes a estos. Esto es en formato gotero, el azul. Y esto es en formato pincel. Es súper cómodo, súper práctico para aplicar las press. Tengo este paquete de esponjitas como para hacer difuminados. Y más limas. Y nada más. Esta cajita vacía la amo. Es súper linda. Me encanta. Vean las uñas que me hice. ¿Les gusta? Y esta mano tengo así, que es en color blanca. Pero ya me las estoy estropeando porque estoy usando la bandina y no me puse guante. Pero vean, súper linda. El brillito ahí le da el toque. A la francesa. Y de este lado negro. Me encanta, súper linda. Bueno, chicas, como ven, este día es así, organizando, limpiando. Así que nada, voy a terminar de hacer todo rápido y después nos vemos más tarde a ver qué hago. No, es incorrecto.
Thank you.